40 personas muertas en accidentes fue el saldo de las pasadas fiestas patrias, 16 peatones y entre ellos este hombre, Hernán Canales Canales, de 38 años, atropellado la madrugada del 18 de septiembre en Curanípe, región del Maule, por el conductor de este jeep, Martín Larraín Hurtado, hijo del senador y presidente de RN, Carlos Larraín. Yo pido eso, un poco de pena, un poco de misericordia. ¿Qué es lo que más nos ofende? Que se haya dicho de que estos jóvenes, después de ocurrido el terrible accidente, hayan dejado que este hombre, don Héctor Canales, haya muerto, botado a la orilla del camino. Y eso no es cierto. Yo le digo al senador Carlos que nosotros también pedimos misericordia por mi hermano. ¿Por qué no lo ayudaron? ¿Por qué no le prestaron sus primeros auxilios como cualquier ciudadano chileno? ¿Por qué lo dejaron ahí? Eso que dice el senador que en verdad ellos siempre estuvieron, eso no es así. Ellos no estuvieron, ellos huyeron. Lo que sí quedó acreditado es que los acompañantes del hijo del senador concurrieron a la comisaría, pero el relato fue catalogado por la fiscalía como falso. Que era una camioneta blanca, doble cabina. Eso pasó porque querían despistar. ¿Quién en la vida no es capaz de hacer una cosa así por ayudar a un amigo? Si son malentendidas, lealtad malentendida, pero una cosa perfectamente humana. La duda queda respecto al estado en que conducía el jeep Martín Larraín, considerando que solo fue detenido un día y medio después, en Cauquenes. Él, pasado un día y medio, lo digo sin ambaje, fue a la policía, colaboró con la investigación, dijo todo lo que sabía. Nosotros no tenemos que ver nada con política. Nosotros pedimos que en verdad si es el hijo... Es el hijo el culpable, no es el papá. Este habría estado con amigos en una convivencia, realizando distintas actividades durante el día, y en el transcurso de la noche, dable entender y de lógica y la máxima de la experiencia nos señalan que una persona que ha estado todo el día despierta en actividades, hasta las 4 o 5 de la mañana, no está en condiciones ni físicas ni psíquicas de conducir un vehículo. El senador Carlos Larraín desmintió todo tipo de presiones al Poder Judicial, ni menos peticiones de privilegios para su hijo. Estamos sometidos a la justicia como cualquier ciudadano de la República. Lo único que te puedo decir, quiero justicia igual para todos. Martín Larraín Hurtado se mantiene con arraigo nacional, arresto domiciliario y encausado por cuasi delito de homicidio. Sus amigos, por obstrucción a la justicia. Además, el senador anunció que no participará en la comisión mixta que revisará la llamada Ley Emilia, que eleva las penas para conductores que causan lesiones o muerte por manejar bajo los efectos del alcohol. Gustavo Manén, CNN Chile. Gracias.